Bueno, construir un condensador variable no me ha quedado muy bien. Primero lo hice con lámina de lata de refresco, salió un desastre. Luego lo hice con lata de tomate, tampoco quedó muy bien. Ahora lo he hecho con un spray de un medicamento que tiene un grosor bastante considerable y aún así no consigo que me quede bien horizontal, con lo cual no sirve para hacer el condensador. Luego otro problema era cómo encajar todas las piezas para que sea todo perfecto y funcione bien. Voy a empezarlo de cero. Voy a utilizar esta chapa. Lo primero que voy a hacer va a ser el soporte. Y lo haré ya esta vez bien, ¿no? Como aquí, para que me encaje todo lo máximo posible, porque cada fallo que tenemos en la construcción de algo nos repercute en lo siguiente y se va haciendo más grande y más grande y al final no sale. He recortado estas piezas. He recortado dos, tres de este tamaño, que van a ir así. Y una será lateral para que lo refuerce. Y colocaremos las láminas de esta manera. Esta se quedará fijo y esta de aquí la separaremos de esta manera, así. Y entonces, como tiene aquí el tornillo, podremos girar así y variar el condensador. Voy a medirlo. Estas tres miden 6 centímetros por 3,5, las tres. Y esta mide 4,7 centímetros de largo por 3,5. Voy a encolarlo y bueno, he cortado 5 láminas para cada lado. Y a la mitad, a la parte que va a ir móvil, le he recortado aquí un trocito para que cuando pongamos aquí esto no se entorpezca para el giro. Nos queda así muy, muy doblado después de cortarlo, que lo he cortado con tijera de metal, con esta tijera. Y ahora para enderezarlo, pues simplemente lo que tenemos que hacer es darle martillazos aquí. Le damos el otro sentido para aplanarlo un poco. Y ahora nos fijamos que esta parte de aquí está más o menos recta, pero aquí hace una curva hacia abajo. Pues ponemos la curva hacia arriba, de este modo, y golpeamos justo en la parte donde empieza la curva, fuerte, y ya vemos cómo se nos ha quedado. Aquí se nos queda un poquito la curva también hacia abajo, o sea, hace el abombado así hacia arriba, hace así, pues lo mismo, la curva hacia arriba, y golpe. Más o menos, ahora se nos ha ido para el otro lado. Ahora ya lo tenemos recto, miramos por aquí, tenemos la curva hacia abajo así, le damos la vuelta. Ya tengo esto colocado, me he quedado corto, he separado demasiado. Le tenía que poner este trozo de madera, que le he hecho un agujerito ahí, para que pase este tornillo. Y la parte de lo que es fija, como vemos, están todas horizontales. He ido colocando dos arandelas, porque una arandela es demasiado finita. Y con esta lámina móvil se nos al final haría contacto y no nos interesa eso. Así que he colocado dos. Aquí también he colocado dos porque para la parte móvil, para que esto cuando lo giremos de esta manera no se nos abra el abanico, tenemos que apretarlo entre dos tuercas y que se nos quede apretado el tornillo por un lado, una tuerca aquí y la otra tuerca en el otro extremo. Entonces ya no se nos abre el abanico. Entonces, como esta tuerca la he colocado aquí, ahí que se vea más, voy a quitar esto. Ahí vemos la tuerca. Cuando colocamos la lámina, tenemos que levantar esta parte de aquí para que nos encaje en medio de las dos. Entonces, colocando dos arandelas, ya nos queda justo en la mitad. Si el tornillo fuera más ancho o más estrecho, pues tendríamos que colocar más arandelas o menos. Colocamos la primera lámina. Tenemos aquí la tuerquecita, la vemos ahí. La lámina, dos arandelas. La pasamos al siguiente. Otra dos arandelas, tiene una ya puesta, otra lámina, la voy pasando así, ya tenemos otra, dos arandelas más, y vamos a ir colocándolas todas. Bueno, ya lo tenemos terminado, ahora giramos aquí, ya tenemos el condensador
Solo falta comprobar con el multímetro que no haya continuidad. Y bien, aquí tenemos ya terminado el condensador. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Que todas que tengan continuidad. Todas estas láminas de aquí deben estar en continuidad. Tocamos aquí el tornillo. Nos da continuidad. 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 Y esa también. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta que no tenga continuidad con la de al lado. Nada. Cualquier lámina que toquemos no va a dar continuidad. Ahora tenemos que comprobar estas de aquí, que sí que tengan continuidad. Toco aquí el tornillo. De ahí. Coloco aquí punta del polímetro. Toco la de... Voy a darle la vuelta, que si no, no... Cojo la primera. Ahí está. Continuidad. Todas tienen continuidad. Si hubiera estado pintado este metal... Lo hubiéramos tenido que lijar para que el contacto con la arandela tuviese continuidad. Hemos visto que no hay continuidad entre las dos y que en todas las láminas... He cogido este metal que tenía forma de L, más recortado de aquí. Le da una forma hexagonal utilizando el tornillo como base y luego he doblado una patilla de un lado, otra hacia el otro para que ya le eche un agujero a una. Ahora, en un tapón de gaseosa, que le he hecho un agujerito también, le coloco dos piezas para que hagan fondo, porque si no ahí baila. Y ahora esto lo puedo colar aquí, coincidiendo el agujerito, y le voy a pasar un tornillo y le voy a utilizar esta trocito de madera para que haga de tope y no gire. Con el tornillo ya podremos girarlo. Lo voy a montar. Ya lo tengo. Ahora es cuando ya funciona bien, se gira fácilmente. Vamos a hacer las pruebas con la radio, a ver qué tal va. Aquí tenemos con la radio regenerativa. Algunas emisoras se captan bastante bien y otras cuesta bastante con el potenciómetro. A ver si no mezcla con otra. Aquí tengo el esquema de la radio del otro vídeo. Ya la estamos oyendo, tengo la amplificada a tope. Me falta un poquito de... Le voy a poner este deutroide. Eso es el teléfono. Ahora. Exámenes imperiales, ¿qué tendrían los resultados? Más alto.